snowflake. Simply unique, you're like a snowflake. Here today, won't you stay? Hola, ¿qué tal amigos de YouTube, MeTube y Facebook? Qué bueno que están con nosotros de nueva cuenta en otro video más de diversiones de Conglob, decoración con globos y más, mucho más. Y en esta ocasión, bueno, ya estamos en plena temporada decembrina. Ya estamos disfrutando de este mes tan hermoso, tan bello, tan precioso. Bueno, ¿será porque será mi cumpleaños? Claro, ¿verdad? Yo creo que sí, por eso le estoy echando muchas porras. Pero aparte, este mes es para compartir. Y vamos a aprovechar también para enviar saludos a todos ustedes y que la pasen muy bonito en casa, en compañía de todos sus seres queridos y de verdad, de todo corazón, de parte del ingeniero Alejandro Figueroa, de su servidora Mirta González, del profesor Ángel Herrera y también del profesor Jesús. Le enviamos un fuerte abrazo a todos ustedes y esperemos que este grupo que conformamos, el grupo de diversiones de Conglob, crezca cada vez más. También reciban un saludo muy especial de los amigos de Super Divertido. Así es que en esta ocasión vamos a hacer un árbol de Navidad. ¿Qué les parece? Un árbol de Navidad con globos. Ustedes ya lo vieron en otros videos, a lo mejor con bipolo, con globo de microfoil. Pero en esta ocasión les vamos a enseñar cómo se hace un árbol de Navidad con globos. Con clusters, pero de quinto. De cinco globos, un quinteto. Así es que vamos a iniciar con material. Y bueno, vamos a necesitar globos verdes. Globo del número 12, globo del número 9, en verde también. Y globo del número 5, globo más pequeño. Vamos a armar quintetos. También vamos a necesitar listón curling para armar. Y sobre todo, una máquina infladora y un calibrador. Que estamos pendientes con el calibrador. Les vamos a enseñar cómo van a ustedes a formar o también a realizar su calibrador casero. Así es que no se pierdan nuestros videos. Vamos a iniciar. Para que a la hora de que armemos no esté tan suelto nuestro globo, nuestro centro, que es este, ¿ok? Bueno. Ya tenemos nuestros globos ya inflados y lo que vamos a hacer es a armar. Este es el quinteto, como ustedes lo ven, el quinteto de 11 pulgadas, ¿okay? Vamos a hacer este, lo colocamos en el piso como ya se los había indicado en videos anteriores, y lo que vamos a hacer es fijar muy bien nuestros globos. Amárrenlo para que no se les vaya a desarmar. Bueno. Tenemos ya colocados nuestros globos. Los fijamos. Ya ven ustedes que brincan un poquito, se ponen rebeldes. Y vamos a poner el siguiente quinteto. Va a haber muchas personas que se les va a dificultar, pero no se preocupen. Con que ustedes hagan este tipo de proceso, ¿sí? Esto, ustedes van a tener controlados sus globos, ¿ok? Bueno, vamos a tomar nuestro stone curling.
cuenta. Tiramos también aquí de este lado para que quede bien sujeto y no vaya a saltar y salirse el quinto globo hacia arriba. Ahí está ya. Bueno, y enseguida, después de que pusimos el número 8, vamos por el número 7. 7 pulgadas, igual presionamos. Y ya por último vamos a colocar un quinteto del número 4. Acuérdense ustedes que aquí ocupamos tres diferentes tamaños de globo. Ya para coronar nuestro árbol, ¿verdad? Porque todavía nos falta otra parte, le vamos a colocar esta estrella en esta parte de aquí. La ponemos. Y como ven, ya tenemos parte de nuestro arbolito de Navidad. Ya casi está listo. Le falta unos detalles y ahorita vamos a seguirle. Y bueno, vamos a seguir con el pie, con el piecito del árbol, para que no se quede sin sostenerse. A número 6. Lo vamos a hacer en este color oro. Y también en quinteto. Para que ensamble muy bien. Bueno, y como ustedes ya vieron, ya terminamos el árbol de Navidad. Ya lo tenemos, ya elaborado, todavía no terminado. Así es que les dijimos que y le íbamos a poner pie. El pie ya está ensamblado junto con nuestra base de metal, en este caso para dar un poco de firmeza. Pero como ven ustedes, este árbol de Navidad no lleva absolutamente nada en medio, no lleva alguna base alguna. Simple y sencillamente el tejido que ya en algunas ocasiones les hemos enseñado. Bien, y en este momento le vamos a colocar esferas, pero ustedes no vayan a creer que esferas de la normal. Le vamos a elaborar esferas, pero con globo chico. Este es a 4 pulgadas. Y lo vamos a pegar con pegamento para globo. Si ustedes no tienen este producto, lo pueden hacer con silicón frío y si no, también con cinta adherible. Así es que ustedes inicien colocando sus esferas. Y bueno, ya terminamos nuestro árbol de Navidad. Ojalá y que les haya gustado y ojalá y que les sirva. Para ustedes que no tienen a lo mejor mucho espacio o que no tienen un presupuesto para gastar, no sé, unos 200, 300 pesos. Digo, hay árboles, ¿verdad?, de Navidad artificiales. También hay naturales. Pero también salen caros. Si ustedes no tienen y no se quieren quedar en casa o en su negocio sin un árbol de Navidad, esta es una muy buena opción. Pueden ponerle pues una serie de luces de las LEDs, de la luz fría, y con eso también va a quedar muy bonito. Ojalá y les sirva y reciban un fuerte abrazo de sus amigos de Diversiones de Conglob, Decoración con Globos y Más. También les envío un saludo muy especial, Mango, así es que es la mascota oficial, ya ustedes la han visto en varios videos, también reciben un saludo de él. Y por nuestra parte ha sido todo, espérenos en el próximo video porque tenemos muchísimo más para todos ustedes. Estas Diversiones de Conglob, Decoración con Globos y Más.